Estaba saturado, llegaba al partido peor que si no hubiera entrenado, porque para él entrenar era lo mismo que la nada, porque estaba todo el día resolviendo problemas. Primer plano, muchachos, vamos, vamos a dirigir nosotros, vamos. ¡Qué lindo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Vamos! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Por esa acción! ¡Por esa acción! ¡Se merece una canción! ¡Qué boludo! Vamos a la pausa. Gracias. Sí, gracias. No, 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 no. Transmitimos en vivo este, el minuto. Este es el mirá top. Este ¿sí? Mirá lo vasito. Pero mirá lo vasito. Mirá. Pará, Juan, estás abierto. No, Juan, estás abierto. No, otra vez. Otra vez. Pero síganlo con una cámara que está grande. Está grande, muchachos. El tema de los cupos, los líquidos. ¿Quién no quiso participar, Juan? Juan, te interrumpimos, te explico, porque Horacio se trompezó al aire, diría un nene de 5 o 6 años, se trompezó al aire y se chorrió todo el café con leche. Yo espero que Horacio venga con un lampazo ahora a tratar de solucionar todo, sí. Mínimamente, con un trapo de piso o algo. Ustedes son muy no chiquitos para cagarse de risa. No, pero Horacio fue sorpresivo, aparte del silencio, del momento, el primer momento del silencio. Juan, te perdiste. ¿Quién? Algo. Algo memorable. Yo creo que esto opaca la llegada de Maxi Rodríguez si llega a River. Porque Horacio vino con los dos. Vino con Enzo Pérez. Con los lo dos cafecitos vino. Y quiso subir. Lo puso malo de los cambios. Claro, quiso subir y le pegó al escalón. Y no sabe la enchastrada que se pegó. Escuchame una cosa, Juan. ¿Quién